Muy buenas a todos, gente de YouTube, ¿cómo están? En el día de hoy les vengo a traer el video que votaron como el segundo más votado, porque recuerden, como yo dejé en el aviso en mi canal de YouTube, he tenido un problema con el primer procedimiento, que es sobre cómo instalar Illa, y ustedes saben que solamente les brindo tutoriales que sirven, así que voy a hacer el segundo video más votado, que es una review de las tarjetas AR y también cómo hacer caseras. Así que sin más nada para decir, vamos con el video. Bueno, como ustedes saben, estas tarjetas AR ya vienen con la consola, pero en muchos casos nosotros adquirimos la consola no nueva y por eso no las tenemos. Simplemente tendrán que ir al link que les dejé en la descripción e imprimirlas y recortarlas. No tiene mucha magia hacerlos y se los recomiendo hacer sobre un material bastante grueso, como una cartulina gruesa o papel que sea grueso, no una hoja A4. Así tiene más firmeza, ¿bien? Lo próximo que queremos hacer es agarrar simplemente esta tarjeta que tiene un signo de pregunta y vamos a proceder a entrar a la categoría AR Games, que es una aplicación que viene en la Nintendo 3DS, ¿bien? Vamos a entrar y esperar a que cargue. Una vez que aparezca esta pantallita, vamos a dar a la A. Otra vez a la A, nos dice cómo debemos colocarlo, ¿bien? Pero eso no es necesario de ver. Y ahora nos aparecerá la cámara, ¿bien? Lo único que debemos hacer es colocar la tarjeta. Yo en este caso lo tengo en una superficie blanca para mejorar la forma en que la cámara lo detecta. Y vamos a colocar la cámara de la 3DS de esta manera. Dice que nos debemos mantener unos 35 centímetros. Vamos a alejarnos. Ahí, ya está todo preparado, ¿bien? Ahí vemos que empieza a salir este macaquito. Debemos dispararlo con la A. Una vez lo disparemos, pronto nos saldrán muchas más opciones, ¿bien? Cada una de estas se va desbloqueando según nosotros juguemos a las cosas. El primero que tenemos por aquí es el juego arquero. Vamos a subirle un poco el volumen, así ustedes escuchan. Este juego consiste en que debemos derribar estas especie de arcos, ¿bien? Tirando bolas. Debemos apuntar de frente. Debemos ir girando la consola hasta dar en el centro de cada una de estos arcos, ¿bien? Como vemos, hay una de las bolas también aquí, que crea un buen efecto. Vamos a mantener distancia. Vemos que gira la carta y empieza otro juego, ¿bien? Vamos a tocar el arco de nuevo. Como vemos, los efectos son muy buenos de esta Nintendo 3DS. Debemos ahora derribar los tres. Está en constante movimiento. No podemos con nada derribar esto. Vamos a torcer un poco la cámara. Ahí va. Completado. Son sencillos minijuegos que podemos jugar al juego del arquero y que se completan tras tres ejercicios más o menos. Aquí es como una especie de boss. Es en la estatua. Deberíamos buscar los otros. Debemos acabar con el boss. Y nos ataca y todo. Chamúscalo enterito. Gira a su alrededor. Debemos ir destruyendo cada parte de él. Y queda un intento solo, ¿bien? Una vez sola para que muera el dragón. Bien, como vemos, hemos completado el juego arquero, ¿bien? Nos da nuestra clasificación y tiempo que tardamos en hacerlo. Ahora vamos a pasar simplemente a uno más porque quiero que ustedes descubran los otros. Aquí, por ejemplo, hay fotografía a mí y mini billar. Pero no sé, yo les mostraré uno más, que es Paparazzi, que en mi opinión es uno también de mis favoritos, ¿bien? Simplemente lo elegimos. Se cerrará nuestra carta de secreto. Y se volverá a abrir, ¿bien? Como vemos, aparece aquí una señal que nos pide que pongamos las otras cartas. Simplemente vamos a empezar a colocar las otras
cerca y que se vean en la consola. Como verán, empezarán a surgir nuestros otros personajes favoritos de Nintendo. Las vamos a ir colocando. Y vamos a buscar una forma de enfocar bien. Y como vemos, tenemos a todos nuestros personajes. Nosotros podemos ir cambiando estos personajes y apretando la A para cambiar su pose, ¿bien? También podemos irlos moviendo a donde queramos para hacer la foto perfecta. Los vamos moviendo con la palanca de 360 grados y con la A los vamos cambiando de posición, ¿bien? De pose, mejor dicho. Ahora con las flechas de abajo, estas de aquí, podemos ir cambiando de personajes y seleccionar otro para hacer que nuestros personajes tengan otras poses. Bien, una vez que nosotros creamos que está en la posición adecuada a todos nuestros personajes, podemos ubicar bien la cámara y sacar una foto con L o R. La foto se guardará en nuestra galería, ¿bien? También podemos sacar otra foto, guardar, etc. Con la A guardamos la foto. Y la podremos mirar en la cámara de Nintendo 3DS. Bueno, gente de YouTube, espero que les haya gustado este pequeño video. No les mostré todo porque no quiero arruinar la diversión para los curiosos que aún no han probado esta aplicación. Los otros mods también son muy buenos. Si querés que haga una review también con absolutamente todos los modos, déjalo en un comentario, dale like si te gustó, suscríbete si quieres ver más contenido como este y compartilo con tus amigos que también tengan un Nintendo 3DS para que se enteren de esto si aún nunca lo hicieron. Así que bueno, sin más nada para decir, nos vemos en el próximo video. Muchas gracias por ver.